El teatro terapéutico es una disciplina que integra el poder transformador del teatro con el poder terapéutico de la psicoterapia. Bueno, en el teatro terapéutico lo que hacemos es contactar con nuestra animalidad, entre otras cosas, ¿sí? Recuperar el niño interior, la niña interior. Jugar a la vida, jugar con los diferentes personajes que nos componen. ¿Sí? Como dice Calderón de la Barca, la vida es sueño y los sueños, sueños son. Así que parte del trabajo terapéutico con el teatro es poder desarrollar la capacidad lúdica, la capacidad expresiva y integrar los diferentes personajes que nos componen para una mayor vitalidad, para una mayor energía, para una mayor alegría, para vivir la vida más plenamente. Cualquier persona interesada en arriesgarse al juego teatral a través del teatro terapéutico tendrá la satisfacción de disfrutar sus beneficios para el cuerpo, el alma y la mente. Mayor expresividad, que es importante, ¿sí? Mayor capacidad de expresarte, mayor relajación, relajación entendida como que estás más suelto, ¿sí? Que estás más fresco, que te aceptas más a ti mismo. Yo digo que nuestra personalidad, nuestro personaje es como un traje. Entonces, a veces vamos con el traje muy apretado y a veces con el teatro, la terapia, es como aprender a vivir más a gusto dentro de tu propio traje. El teatro sobre todo es encuentro, sobre todo es una posibilidad de contactarte contigo mismo, con diferentes personajes y con el otro, de sorprenderte.